Felipe de Grecia y Dinamarca nació el 10 de junio de 1921. Su madre lo alumbró sobre la mesa de la cocina de la Villa Veraniega, Monrepos en Corfú. Su padre fue el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, el cuarto hijo del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga de Rusia, nieta del zar Nicolás I de Rusia. Su madre era la princesa Alicia de Battenberg. Que era bisnieta de la reina Victoria del Reino Unido y nieta también del gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt, padre de la última zarina de Rusia, Alejandra Fiodorovna. El príncipe fue bautizado en la iglesia ortodoxa griega unos días después de su nacimiento, en Corfú, en la iglesia de San Jorge. Fue el pequeño de cuatro hermanas, Margarita, Teodora, Cecilia y Sofía. En 1922, el tío de Felipe, el rey Constantino I de Grecia, se vio obligado a abdicar después del debacle de la guerra greco-turca. El padre de Felipe, que trabajaba en el ejército, fue encarcelado, acusado de traición y juzgado por un tribunal revolucionario, pero fue indultado a condición del destierro perpetuo. La princesa Alicia solicitó ayuda a sus parientes británicos. Y el rey Jorge V ordenó que un barco de la Royal Navy evacuara a la familia de Corfú y estos huyeron a París, siendo Felipe todavía un bebé y trasladado en una caja de naranjas que servía como cuna, por lo que no le dio tiempo a aprender griego. Vivieron en París en una casa prestada por sus parientes hasta que Felipe cumplió ocho años. Fue un periodo extremadamente difícil para la familia porque apenas tenían dinero ni nacionalidad. Además, la princesa Alicia había nacido con sordera congénita. Se le había diagnosticado esquizofrenia paranoide en 1930 y fue internada en una institución psiquiátrica, manteniendo un contacto limitado con el resto de la familia. Su padre se sumergió en el alcohol y las mujeres, y prácticamente le dejó solo. Iba de pariente en pariente. Este hecho le marcó profundamente. En este periodo, Todas sus hermanas se casaron con príncipes alemanes entre 1930 y 1931 y su madre no pudo asistir a ninguna de las bodas de sus hijas, quien tras salir de la clínica vivió separada de su marido. Su tío, Lord Louis Mountbatten, que fue un elemento clave en la vida del príncipe, le sufragó los estudios en París, Reino Unido y Alemania. Permaneció cinco años internado en la escuela escocesa de Gordonstown, un centro de estricta educación situado en un enclave aislado que le sirvió para curtirse. Durante este tiempo no recibió ninguna visita de su familia. Tras dejar el internado en 1939, Felipe entró en el Real Colegio Naval de Dartmouth, donde destacaba, graduándose al año siguiente como el mejor cadete de su curso. Era un gran deportista y muy competitivo. Le encantaban las actividades al aire libre, como correr o el cricket. También practicaba la caza, el polo y la pintura, también se encontraba entre sus aficiones. En 1939, el rey Jorge VI y su esposa Isabel, acompañados por Lord Mountbatten, realizaron una gira por el Royal Naval College. Felipe escoltó a las dos hijas de los monarcas, Isabel y Margarita, que eran primas lejanas de él. Isabel, de entonces trece años, quedó embelesada con el joven de dieciocho, ahora convertido en un cadete naval, rubio, alto y a punto de ir a la guerra. Ambos empezaron a intercambiar cartas durante los años siguientes. A finales de los años 30, la tragedia sacudió de nuevo a la familia de Felipe. En un trágico accidente de avión, falleció su hermana Cecilia, junto con gran parte de la familia de esta, su marido, su suegra y dos de sus hijos. Otra de sus hijas, Juana, murió poco después víctima de la meningitis y años después, otro varapalo más, encontraron a su padre muerto en una habitación de un hotel en Monte Carlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Felipe sirvió con valentía como oficial de la Armada Británica en varios buques del Índico, el Pacífico y el Mediterráneo, mientras sus familiares políticos estaban en el lado opuesto del conflicto del eje. Estaba considerado una de las jóvenes promesas. Estaba bien capacitado para la marina, la náutica y la navegación. Se le daban bien de manera innata. En 1941, con 21 años, se convirtió en uno de los tenientes más jóvenes de la Armada Británica. En 1943, durante la invasión de Sicilia, suya fue la idea con la que engañó a los bombarderos alemanes y puso a salvo al Gualas, buque del que era segundo en la cadena de mando. A medida que la guerra llegaba a su fin, Felipe esperaba continuar su raudo ascenso en la Armada. Su amistad con la princesa Isabel, quien ya tenía dieciocho años, se había convertido ahora en un noviazgo, el cual no contaba con la aprobación de los padres de la joven ni del gobierno. No consideraban a Felipe la persona adecuada para la futura reina. Sus cuñados habían luchado en el bando alemán. Era un príncipe exiliado y sin dinero. Además se hablaba de su mal carácter, o de su forma de expresarse sin tapujos. Decían que no sería un buen esposo para ella. Pero Isabel estaba enamorada, y no hizo caso de tales consejos. Lo consideraba el marido perfecto para ella, y su padre no tuvo más remedio que aceptarlo. En el verano de 1946, Felipe le pidió al rey Jorge la mano de su hija en matrimonio, después de supuestamente proponerle matrimonio primero a Isabel. El rey estuvo de acuerdo, siempre que cualquier compromiso formal se retrasara hasta el cumpleaños número 21 de Isabel. Felipe se adaptó a su nuevo papel. Para prepararse para el anuncio, abandonó sus títulos reales griegos y daneses, tomó el apellido Mountbatten de la familia de su madre, adoptó el anglicanismo como religión y se convirtió en súbdito británico. El compromiso de Felipe e Isabel se anunció al público el 10 de julio de 1947. El joven se había ganado el corazón de la princesa Lilibet como solían llamarla cariñosamente. Y con ello Felipe ingresó en una familia estable, muy diferente a la que tuvo durante su caótica juventud. Felipe e Isabel se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster, en una ceremonia transmitida por todo el mundo por radio. Antes de la boda, el rey Jorge VI nombró a Felipe Duque de Edimburgo, Conde de Merionet, Barón de Greenwich. Y fue nombrado caballero de la liga. Su nombre cambió de Teniente Felipe Mountbatten a Su Alteza Real, el Duque Felipe de Edimburgo. Ese día, los ciudadanos británicos locos de emoción coparon las calles. No había otra forma de ver el evento y era una ocasión única, teniendo en cuenta que se trataba de la primera boda de un miembro de la realeza que se celebraba tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill lo describió como el primer destello de color después de la guerra. Ayudó a subir los ánimos, porque Londres seguía en ruinas tras los bombardeos. Entre los ausentes al enlace, el tío de la novia, Eduardo VIII, que había renunciado al trono para casarse con una divorciada estadounidense. Tampoco las hermanas de Felipe fueron invitadas por su vinculación con el nazismo, porque estaban casadas con altos cargos alemanes. El único miembro presente por parte de Felipe en la ceremonia fue su madre. Tras el enlace, tuvo lugar un suntuoso banquete en el Palacio de Buckingham. La tarta de tres metros fue cortada con una espada propia de Felipe. Pocos días después de casarse, la pareja inició su luna de miel en Himeside, Inglaterra, y después se dirigieron al castillo de Balmoral, en Escocia. El matrimonio fijó su residencia en Windlesham Moor. Cerca del castillo de Windsor, y dos años después se mudaron a Clarence House. En 1948, Felipe fue nombrado asistente de campo personal de su suegro, el rey Jorge VI. Winston Churchill y otras personalidades decidieron que los hijos que tuviera el matrimonio no llevarían el apellido Mountbatten de él, sino el de ella, Windsor. Felipe se declaró en contra. Posiblemente este hecho ocasionara un conflicto entre el matrimonio, pero sabía que no podía hacer gran cosa. Únicamente se limitaría a decir: Soy el único hombre en Inglaterra que no puede dar sus apellidos a sus hijos. La pareja tuvo dos hijos antes de que Isabel fuera coronada reina: el príncipe Carlos en 1948 y la princesa Ana en 1950, y otros dos hijos después. El príncipe Andrés en 1960 y el príncipe Eduardo en 1964. Lo que realmente quería Felipe era continuar con su exitosa carrera naval y trabajó durante una época de instructor en la escuela de contramaestres, pero aquello no era lo suyo. Él quería salir y estar en activo. Su suerte cambió cuando fue destinado al protectorado británico de Malta como oficial de la Marina Real. Y aunque vivieron de forma intercalada, fue una época muy feliz para la pareja, donde tenían más libertad e intimidad. La única preocupación fue el deterioro de la salud del rey Jorge VI, quien había empeorado muy pronto tras la guerra. Felipe tuvo que compaginar su brillante carrera militar, de la que tan orgulloso estaba, y el deber de apoyar a su esposa. Pero conforme su suegro iba empeorando, esta doble función era más difícil de mantener porque las funciones de las que antes encargaba el rey y ahora no podía, las tenía que asumir la joven pareja. La noticia que cambiaría la vida de Felipe para siempre le sorprendió cuando estaban alojados en una casa de campo en Kenia. Jorge VI falleció el 6 de febrero de 1952 y Felipe fue el encargado de dar la noticia a su esposa, que había sido todo este tiempo la heredera y ahora se había convertido en reina mucho antes de lo que todos habrían esperado. Y con esta pérdida también se esfumó la carrera naval de Felipe. Tuvo que sacrificarse y renunciar para estar al lado de Isabel. El 2 de junio de 1953, Isabel fue coronada como la reina Isabel II. Felipe tuvo que inclinarse y rendir pleitesía a su esposa. Esta vez, como presidente de la Comisión de la Federación, pudo asegurarse de que sus tres hermanas estuvieran presentes en este día tan especial, y presionó para que la coronación fuera televisada. A Felipe se le concedió el título de príncipe consorte del Reino Unido, y no el de rey. Aquí empezó una nueva vida para el príncipe, una vida de servicio a la corona y a la reina. Debería caminar dos pasos por detrás de ella. Ese mismo año, fue designado regente presunto por una ley del Parlamento. En caso de muerte o incapacidad de la reina, Felipe gobernaría como regente del príncipe Carlos. Durante los años siguientes, desempeñó un papel útil acompañando a su esposa en sus funciones oficiales y apariciones en todo el mundo. Promocionaba las empresas británicas y su tecnología, la cual le interesaba especialmente. Además, participó en el trabajo de muchas organizaciones, Favoreciendo particularmente a aquellas enfocadas en el medio ambiente, la ciencia, el atletismo y la educación, pasó a ser muy eficaz fuera, dando discursos que tuvieron gran popularidad y aceptación. En 1956, Felipe lanzó el premio del Duque de Edimburgo, con un enfoque en los logros físicos, sociales y de caridad. A lo largo de su vida, otorgó el galardón de oro a 127 chicas. Y 750 chicos, y otros tantos de plata y bronce. Jugó polo hasta 1971 y compitió en carreras de carruajes y botes, con pilotaje de aviones, pintura al óleo y coleccionismo de arte como sus aficiones, pero su asentada vida se vio puesta a prueba, desde dentro de su propia familia. En 1978, el vigésimo quinto aniversario de la coronación de la reina, marcó el comienzo de una nueva era para la monarquía. Hacía un año que se habían convertido en abuelos por primera vez, por parte de su hija, la princesa Ana. Pero pronto todas las miradas se centraron en su primogénito, Carlos. Era el heredero al trono, tenía casi treinta años y todavía no se había casado. Cuando Carlos empezó a salir con Diana, éste tenía sus dudas con ella. Fue precisamente el Duque de Edimburgo. Quien aconsejó a su hijo para que se decidiera para pedirle matrimonio. Siempre se ha mencionado mucho la tensa y distante relación entre padre e hijo, o el favoritismo del duque por su única hija. En la biografía de Felipe de Edimburgo, escrita por Graham Turner, el duque consideraba a su primogénito artificial y extravagante, al que haría falta dedicación y disciplina, para ser un buen rey. Pero Carlos siempre idolatró a su padre. Y con los años parece ser que desaparecieron esas diferencias. En contra de lo que se cree, la relación de Felipe de Edimburgo con Diana de Gales fue bastante buena. Quedó muy decepcionado cuando los problemas maritales de su hijo quedaron expuestos al mundo. Medió entre la pareja para que se reconciliaran, pero todo fue en vano. Carlos y Diana se acabaron separando en 1992, precisamente ese mismo año. También rompían sus matrimonios sus otros hijos casados. La princesa Ana se divorciaba de Mar Phillips y el príncipe Andrés de Sara Ferguson. Este tercer hijo posiblemente haya sido el que más quebraderos de cabeza les ha dado. Fue conocido como el príncipe de los escándalos. La reina en un comunicado definía 1992 como un año horrible. Pero si la decepción de ver a tres de sus hijos separados en el mismo año no había sido poca. El 20 de noviembre de ese mismo año se produjo un incendio en el Castillo Windsor. Felipe estaba en Argentina en ese momento, pero la reina estaba muy apenada y su marido decidió que iba a tener un papel destacado en la restauración, supervisando todo casi al detalle. Menos de cinco años después del incendio, en agosto de 1997, la princesa Diana fallecía a causa de un accidente de tráfico en París. Felipe se encontraba en esos momentos junto a su esposa y sus nietos, los hijos de Carlos y Diana, en el castillo de Balmoral. Él fue el encargado de comunicarles la defunción de su madre. El duque de Edimburgo participó en su funeral, caminando con sus nietos William y Harry, en la procesión tras el ataúd de Lady Di. Meses después, Mohamed al acusó públicamente a Felipe de orquestar el accidente automovilístico que le costó la vida a su hijo y a Lady D. Sin embargo, una investigación oficial no encontró evidencias de conspiración y el accidente se consideró accidental. Este fue uno de los momentos más bajos de la popularidad de la monarquía británica. En noviembre de ese mismo año, se celebró el quincuagésimo aniversario de la boda entre Felipe y la reina Isabel II, quien dio un discurso elogiando públicamente a su marido. Es una persona que no acepta los halagos con facilidad, pero ha sido durante estos años mi fuerza y mi apoyo. Así que toda su familia, yo misma, el país y muchos otros, tenemos una deuda con él mayor de la que jamás reclamará, o sabremos. En 2002, millones de personas se echaron a la calle para celebrar el jubileo de oro de la reina, y su esposo, como siempre, estuvo a su lado para celebrar con ella este momento. El 10 de noviembre del 2005, su 58 aniversario de bodas, Felipe se convirtió en el consorte británico más longevo, una distinción que con anterioridad ostentaba la reina Carlota, la consorte de Jorge III. El 2011 vio al duque de Edimburgo celebrar su 90 cumpleaños y la reina como regalo le otorgó el cargo de Lord Gran Almirante, aunque cinco meses después... Sometió a un tratamiento por una arteria coronaria bloqueada en el hospital de Papworth. También en 2012 estuvo junto a su esposa en el aniversario de Diamante. A pesar de la lluvia, no pudieron resguardarse y al día siguiente el duque acabó en el hospital por una infección, pero los problemas de salud continuaron. A principios de junio de 2013, días antes de cumplir 92 años, Felipe se sometió a una cirugía abdominal exploratoria. Fue dado de alta de la London Clinic el 17 de junio, después de estar más de una semana en el hospital. A principios de 2015, el primer ministro australiano, Tony Abbott, nombró a Felipe caballero afiliado de la Orden de Australia por sus décadas de servicio real. En mayo de 2017, se anunció que Felipe, de 95 años, el consorte real con más años de servicio en la historia británica se retiraría de los compromisos públicos ese verano. Un mes después, fue hospitalizado nuevamente por una infección, pero se anunció a la prensa que estaba de buen humor. El 2 de agosto de 2017 asistió a un desfile de los Royal Marines en el Palacio de Buckingham, llevando a cabo la última de sus miles de apariciones públicas, antes de retirarse definitivamente. Salió allí con 96 años a ver a los soldados, los marines reales y los militares para despedirse. En 2017, la reina y el duque de Edimburgo se convirtieron en la primera pareja de la familia real en celebrar su aniversario de boda de platino. Se ha llegado a comentar que no le gustaba la pareja de su nieto Harry, Meghan Markle. Y que hizo lo imposible para convencerle de que cambiara de idea y que no se casara con ella, diciéndole. Las actrices son para salir con ellas, no para casarse con ellas. El 17 de enero de 2019 sufrió un accidente de auto cuando su vehículo chocaba con otro que transportaba a dos mujeres, de 28 y 45 años, así como a un bebé de nueve meses. En un comunicado al día siguiente, un portavoz dijo que el duque de Edimburgo tuvo un chequeo preventivo por consejo del médico que confirmó que Felipe no tenía lesiones preocupantes. Tampoco los pasajeros del otro vehículo sufrieron grandes daños. Pero esto fue una señal de alarma para el duque de Edimburgo, ya que tenía 97 años y era demasiado mayor para seguir conduciendo. Se disculpó y el 9 de febrero de 2019 el palacio de Buckingham anunció que Felipe había entregado su licencia de conducir. En febrero de 2021, el duque de Edimburgo fue ingresado en un hospital de Londres, como medida de precaución después de sentirse mal. Dos semanas después, fue trasladado al Hospital San Bartolomé, también en Londres, donde los médicos continuaron tratándolo por una infección, además de realizarle pruebas y observaciones para detectar una afección cardíaca preexistente se sometió a una cirugía exitosa por su afección cardíaca el 3 de marzo. Hacía pocos días que le habían dado el alta, cuando Felipe falleció pacíficamente, la mañana del 9 de abril de 2021, en el castillo de Windsor. Tenía 99 años. Aunque evitaba en gran medida los escándalos personales, Felipe será recordado por su sentido del humor, su naturaleza franca, y sus comentarios controvertidos por los que en ocasiones fue criticado. Su apoyo y fidelidad a la reina fue intachable. Su fidelidad a su esposa siempre se ha puesto en duda. Como padre fue un hombre rígido, aunque siempre estuvo disponible para sus hijos para aconsejarles de la mejor forma. Como abuelo, según sus nietos, fue extraordinario. El duque de Edimburgo. Era una figura muy respetada en Reino Unido por renunciar a una brillante carrera militar, a cambio de una vida al servicio de la corona, que duró, desde la coronación, casi setenta años. Aportó sensatez, inteligencia y una energía incansable a la monarquía, a veces enfrentando una corte profundamente tradicional. Reformó el palacio e intentó aprovechar el creciente poder de la televisión para proyectar la influencia real. Según los datos oficiales, desde el día de la coronación de la reina Isabel en 1952, el duque Felipe de Edimburgo asistió a 22.219 compromisos individuales, dio 5.496 discursos y realizó 637 viajes oficiales al extranjero. A lo largo de su vida, fue miembro de unas 800 organizaciones deportivas, educativas y del medio ambiente. Entre los muchos cargos que desempeñó, se pueden contar desde la presidencia de la Federación Ecuestre Internacional de 1964 a 1986, a la del Fondo Mundial de la Naturaleza de 1961 a 1982, pasando por la presidencia de la Asociación para el Avance de la Ciencia o el Consejo Central de Investigación Física, y haber sido rector de las universidades de Cambridge, Edimburgo, Salford y Gales. Pero quizás el papel más importante del príncipe haya sido el de modificar la imagen de consorte convencional, ejerciendo la función de rey sin necesidad de corona.